Mi nombre es Cindy Esteves, soy de República Dominicana. Llegué a los Estados Unidos al 2011 y mi sueño americano recién lo cumplí. Y cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿cuál fue tu primer trabajo? Salón. ¿Y qué tú hacías en el salón? Peinaba y peluquería igual. Ok. Y a esas personas que te miran en la televisión, que quieran, que tengan ese sueño de tener su propio salón, ¿qué recomendación tú le darías? Que luchen por sus sueños, que todo se puede lograr y que yo soy un ejemplo de eso. Ok. Y no es muy caro, no hay que tener mucho dinero para uno poder abrir un salón con todos los detalles, las decoraciones que esto tiene. Sí, pero todo se logra con esfuerzo, trabajo, perseverancia. Bueno, yo sé que es difícil porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles, pero sé que vamos a salir para adelante. Yo sé que poco a poco uno va a salir de esto. Ok. ¿Y qué tipo de servicio te hacen? ¿Cuál es la especialidad del salón? ¿El pelo, las manos, las uñas? Veo que tienen la parte de los masajes y todas esas cosas. Sí. ¿Cuál es la especialidad del salón? Bueno, la especialidad, ponemos extensiones, depilación corporal, corte, microblading, las cejas y todo lo demás. Okay. Color, todo. Hombre, mujeres y todo. Hombre, mujer, niño, todo. Bueno, yo les recomiendo que vengan al salón, que se hagan su pelo, para que se mantengan bonitas y su autoestima se mantenga siempre firme. ¿Y qué día está abierto el salón? El salón está abierto de lunes a domingo. De 9 de la mañana a 8, 8 y media, depende. ¿Hay que hacer cita para venir a arreglarse contigo? Sí. Ok, ¿y cómo pueden las personas hacer cita? Llaman al salón. ¿Cuál es el número? El número es 718. 992-2911. Ok. Bueno. Y mi celular es 347-357-1256. Bueno, para que ustedes vean hasta el celular y todo. ¿Cómo fue el proceso? Casi todo el mundo tiene momentos difíciles, sobre todo cuando uno llega y emigra a un país totalmente diferente y a una cultura diferente de la nuestra. Y tú poder lograr, ¿cómo fue ese proceso? ¿Le puedes contar a los televidentes? Bueno, fue un proceso largo, porque hay que trabajar mucho, ahorrar y mantenerse siempre firme. Y mucho trabajo y mucha dedicación. ¿Cuántas horas al día tú trabajas? Yo trabajo de 8, 9 y así. ¿Diaria? Diaria. ¿Puedes traducir? Manejar todas esas cosas, llevar una casa con esposo, familia, los hijos y sacar todo adelante. ¿Cómo tú lo puedes hacer? ¿Qué recomendación tú le tienes para los televidentes que tienen la misma situación? Bueno, yo les recomiendo que siempre saquen su espacio para su familia. Yo siempre le dedico un día a mi familia y venir un poquito más tarde y eso. Ok, porque hay que llevar todo ahí. Porque hay que tener un conjunto para poder salir adelante. Entonces, finalmente, en esta Navidad, ¿qué tú le deseas a los televidentes con esta la situación de pandemia y la Navidad? ¿Cuál es tu mensaje para todos? El mensaje es que no se den por vencido, que luchemos, que nos protejamos y que sigamos hacia adelante. Con el destino que Dios nos ha puesto, porque tenemos que seguir. Okay. Le agradezco a Migración en Progreso por haberme presentado en su programa. Y nada, desearle a la gente que pasen una feliz Navidad.